Bienvenidos a Sección Áurea, el nuevo programa para promover el arte y la cultura y un espacio especial para todos los creadores de Poza Rica y la región. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, que hoy es el programa número uno. Iniciamos con esta programación. Espero que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes y comenzamos. Tenemos este día una invitada de lujo especial, la maestra Marisa Jiménez, quien es la coordinadora de talleres libres de la Universidad Veracruzana y además coordinadora de la licenciatura de la enseñanza de las artes. Bienvenida, maestra. Buen día a todos. Muchas gracias, Remy, por la invitación. Y pues sí, siempre agradecida contigo porque, bueno, eres parte de mi vida, parte de mi trayectoria. Y bueno, quien me abrió las puertas cuando llegué aquí a Poza Rica, pues, tú eras director de la Casa de Cultura y bueno, desde ahí has sido el promotor y que ha dado difusión aquí en Poza Rica a las artes. No, muchas gracias, pero creo que tú eres la pieza importante de este programa, porque vamos a conocer la trayectoria, el trabajo, las obras, el sentir de una mujer que se ha comprometido con el arte. Y eso no son muchas las maestras, las mujeres que están verdaderamente enfocadas en lo que es el arte y la promoción de las artes en Poza Rica y la región. Pues vamos a iniciar, maestra. ¿Cómo te enrolas, cómo inicias tu gusto por las artes? Bien, mi formación, mi proceso es, pues sí, desde niña, desde mi infancia, pues sí, mi entorno estuvo rodeada pues en la casa con mi padre, que pues él es carpintero y pues tenía muchas revistas, muchos libros de diseño y bueno, esas revistas de diseño también incluían obras pictóricas, obras de pintores famosos y bueno, todo eso a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, también pues agradezco mucho a mi padre que pues gracias a él pues me impulsó a continuar en esto de las artes. Él me dijo, hija, está aquí el taller libre de artes, ya me llevó, ahí conocí también al maestro Manuel Vera. Y bueno, también fue para mí pues un gran maestro, porque bueno, él fue el que me impulsó a que me fuera a estudiar a la Facultad de Artes Plásticas. Bueno, continuó mi formación allá y pues todos los maestros que pues en cada una de las disciplinas artísticas, pues también aprendí mucho de ellos. Y pues siempre les estaré agradecida porque todo lo que vi, todo lo he desarrollado y lo he aplicado. Y bueno, regreso a Poza Rica y pues continúo con esto, continúo con mi entorno. Pues mi entorno siempre fue pues la región del Totonacapan, la región de la Huasteca. Y bueno, pues mis recorridos de Cuatzintla a Poza Rica, pues en este trayecto pues veo lo que es el mural de Pablo Higgins en la fachada del Palacio Municipal y bueno, pues también toda su lectura visual pues siempre me llamó la atención, la zona del Tajín, pues con sus relieves, bueno, todo lo que es su arquitectura, todo eso siempre me emocionaba a mí verlo. Y bueno, pues también en lo que es aquí en Papantla, bueno, conocí al maestro Teodoro Cano, tuve la oportunidad también de colaborar con él en el Taller Libre de Artes y bueno, pues también conocí toda su obra y también me dio él la oportunidad de tocar una de sus obras, restaurar una de sus obras que se encuentra aquí en la USB, en la entrada de la USB. Ahí se encuentra un mural, Canto a Poza Rica, y bueno, pues me dio la oportunidad de restaurarlo, y pues también en su momento, el día, pues él me dijo que pues así como lo había hecho, había quedado la restauración. Y bueno, pues así ha sido mi formación.
Llego aquí a los talleres libres de arte, pero ahora para ser parte docente. Y bueno, pues continúo. Y pues ahora en la actualidad se presenta la licenciatura en enseñanza de las artes. Pues también da una transformación a Poza Rica porque carecíamos de esta licenciatura. Y bueno, tratamos de acercar a los jóvenes que se interesen en las, ahora, principalmente en formar en lo que es la pedagogía, ¿sí? Una, la pedagogía, y que se interesen por las artes. Y bueno, aquí en esta licenciatura se aplican las cuatro disciplinas artísticas, que son música, danza, teatro y artes plásticas o visuales. Y bueno, pues aquí se forman, pues sí, profesionales en la enseñanza, profesionales, docentes, para los diferentes niveles en la educación. Quiero platicarles al público que esta carrera de la enseñanza de las artes permite formar docentes que después van a poder ser los maestros que enseñen también a las nuevas generaciones el gusto por las artes, en las cuatro disciplinas, y después a hacer también pues una mezcla o algo entre las cuatro que permite que el alumno desarrolle muchísimas habilidades. Antes quiero mencionar que la maestra Marisa Jiménez tocó dos grandes íconos de la cultura de la región, que es Pablo Higgins, que dejó su legado en el Palacio Municipal con un bellísimo mural en la técnica de mosaico, que en lo particular me parece fantástica esa obra, y la cantidad de obra monumental y escultórica del maestro papanteco Teodoro Cano. Entonces, ella tuvo dos informaciones muy importantes para su desarrollo como profesional de las artes, y eso le ayudó muchísimo a poder lograr lo que hoy vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo estas obras que tenemos aquí y algunas que van a ver ustedes en su pantalla, con el uso de esta tecnología que es genial y que nos permite acercarnos al trabajo de los artistas. Pero toca esta otra parte, que es la pedagogía de las artes, que es muy importante el que se profesionalicen a los maestros de artes visuales o de las artes en general, y que vayan y muestren su trabajo y enseñen este trabajo a las nuevas generaciones. ¿Qué opinión nos das de esto? Bueno, pues sí, en cuanto a la enseñanza de las artes, pues va creciendo. Pienso yo que hay otro cambio en lo que es la enseñanza, porque ya no solamente es lo manual o solamente voy a cantar o voy a bailar, ¿sí? Ahí va la técnica, la práctica, pues sí, lo que es la metodología, la pedagogía, ya ya es otro es otra forma de enseñar las artes. Y bueno, principalmente para el alumno, para su formación integral, y pues para desarrollar las habilidades en las cuatro disciplinas. Excelente, hay una transversalidad entre las cuatro disciplinas que le da una amplitud a los jóvenes de poderse pues demostrar su talento, demostrar sus emociones, los sentimientos, que es lo que realmente las artes permiten en el ser humano, volverlo más sensible, y que valore la riqueza cultural con la que contamos. Sí, lo más importante de esto, ¿no? De que el alumno pues va a conocer su propia cultura, otras culturas, y bueno, también para mí es muy importante que conozcan lo que es la historia del arte, tanto occidental, que es la que nos han presentado siempre, y pues la propia, ¿no? La historia del arte de México. Tocas un punto muy importante, la parte de mostrar la historia del arte mexicano. O sea, cómo ha influido el arte mexicano
en las artes en general, pero cómo es importante que los jóvenes también valoren todo nuestro bagaje cultural que tenemos de nuestros ancestros, ¿no? Todo, nosotros tenemos una riqueza aquí del Totonacapan impresionante, tenemos la influencia también de la Huasteca, inclusive de otras culturas, porque Poza Rica es multicultural y eso ha permitido que por eso tengamos esta mezcla, ¿no? Pablo Higgins, de origen americano, pero vino y plasmó una obra. Entonces es muy fuerte cómo tenemos una influencia de muchas culturas en Poza Rica. Y lo vemos en tus obras, ¿no? Esta parte del entorno, cómo ha influenciado tu obra. Pero también quisiera saber cómo podemos englobar tu obra. ¿Es costumbrista? ¿Es figurativa? ¿Es... ¿Dónde la podemos colocar, maestra? Bueno, ya lo dijiste. Sí, vemos desde el inicio, pues sí, son objetos cotidianos, objetos, bueno, también personajes, pues sí, de mi región, costumbristas, y bueno, la pintura es figurativa o realista, y pues ya pasa un momento en que me tengo que desprender de lo figurativo y paso a lo abstracto, pero al abstracto todavía figurativo. Y bueno, ya empiezo a trabajar con Poza Rica, ¿sí? En lo abstracto figurativo empiezo a trabajar y bueno, tengo un proyecto también, por ahí siempre llega a mis oídos que nosotros no tenemos una cultura propia, sí la tenemos. Claro que sí, y lo estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Este trabajo abstracto que sí tiene una identidad de Poza Rica, platícanos sobre él. No voy a platicar sobre él, se los voy a mostrar, es un proyecto que voy a realizar junto con mi esposo, Rolando, que también siempre me ha acompañado y también es artista plástico. Y bueno, también no se va a quedar solamente así en dibujar y plasmar, va a ser un trabajo de investigación. Okay. Y también pues voy a incluir aquí a muchas personas en este trabajo. Pues no va a ser, pues sí va a ser un trabajo colaborativo y pues yo que es ahora sí que lo quiero sacar, como todo creador, pues sí, está aquí adentro y lo tengo que sacar y pues sí, mostrar. ¿Esto ya podemos hablar de arte contemporáneo? Pues ya donde yo empiezo a incursionar en el arte contemporáneo es en el arte instalación, sí, también el arte conceptual. Y bueno, pues también aquí le estoy muy agradecida a Guillermina Ortega, quien fue también a que diera este salto, a que saliera de lo que es lo costumbrista y pues a lo figurativo. Y pues sí, entro al abstracto y bueno, a ella que pues me impulsa a entrar a al arte contemporáneo. Y bueno, también pues sí, hacer a un lado todo esto, todos estos materiales y bueno, ya ver el arte efímero, sí, lo que es el arte de nuestro entorno, nuestra propia naturaleza, cómo ocupar mi espacio en lo que es el arte instalación, sí, cómo ubicarme, pues sí, es totalmente una transformación, bueno, de la persona y lo que quiere uno, expresar, ¿no? Porque pues sí, llegan las personas y al momento, pues sí, lo entienden, ya acompañado de, pues sí, de esta ficha técnica, ya cuando leen la descripción de esa obra, pues aún más lo comprenden y entienden ese espacio. Y bueno, pues incursiono, pues sí, ya tiene algunos años en lo que es el arte instalación. Y pues me ha gustado mucho esto, y bueno, lo que es el arte conceptual, y pues lo sigo practicando. Muy bien, quiero que el público que nos está viendo en Sección Áurea puedan darse cuenta que la maestra ha transitado, ¿no?, de la obra tradicional de caballete
a la parte de las instalaciones artísticas. Y bueno, pues eso no se logra de la noche a la mañana, sino a través, y lo ha especificado, de una investigación. Hoy los artistas no nada más se trata de pintar, sino se trata de investigar a dónde quieren llegar, a qué públicos quieren llegar y qué es lo que quieren transformar a través de la comunicación que se da entre el artista, el espectador y la obra misma, ¿no? Y por lo tanto, me parece súper interesante. Me gustaría que nos pudieras platicar cómo es tu proceso creativo, cómo es un día de ese proceso de creación de una pieza de la maestra Marisa Jiménez. ¿Cómo es? Bueno, pues es horrorosa. Sí, porque tengo que hacer a un lado a las personas que me rodean. Yo necesito un espacio, pues sí, que esté ¿intimidad? Aislado. Sí, mucho. Sí, requiero de mucho, porque pues así las ideas, pues las plasmo en primero, sí, en un boceto, y ya después las herramientas, bueno, en caso de una pintura, pues sí voy buscando los colores, la mezcla de estos colores, y pues no me gusta que me interrumpa en ese momento cuando estoy, pues sí, ya pintando, o que estoy buscando el tono de la piel, porque pues ahí más que nada es como un diálogo también con el lienzo y pues, pues sí, con mi persona, y pues todo se va quedando ahí, todos los pensamientos se quedan plasmados en el color, en las imágenes, en las formas. Y cuando ese momento es interrumpido, siento que hay un corte, ¿no? Y bueno, mi familia lo sabe, mi esposo, mi hijo, que son los que me apoyan también, bueno, toda mi familia, pero bueno, ellos que son con los que convivo a diario, lo saben que ese momento no deben de... No molestan no a molestar. La maestra para que ella vaya en este proceso creativo, que es importante porque cada... artista tiene su forma de cómo llevar este proceso, a veces es en medio de música o de alguna comida, pero la inspiración no viene de allá arriba, es el trabajo cotidiano, sí, arduo que tiene el creador para que de esta manera vaya desarrollando su idea. ¿Cuántas horas inviertes para el proceso de una obra? Eso sí se los comento a mis alumnos, les digo que hay obra que la idea sale a veces en un momento y se queda, pero hay otras obras que sí se requiere de mucho tiempo, ¿sí? Pues sí, la analizo, me acerco, me alejo, si no me gusta lo vuelvo a hacer. Si no me gusta, lo retiro del lienzo o termina en el bote de la basura y comienzo, pero lo termino, ¿sí? Lo que inicio, sí me gusta terminarlo, pero sí, cuando algo no me gusta, te digo, lo alejo, pero la idea tiene que salir. ¿Y llevas varios proyectos al mismo tiempo o solamente te enfocas en uno? Tengo muchos. Ah, ok. Sí, tengo okay. Muchos. Me dicen, tú no duermes. Pues yo creo que sí duermo y en los sueños es donde trabajo y por eso luego salen las ideas. Claro, como el surrealismo, ¿no? Su base es que plasman lo que soñaron, lo que tienen, sí, en esta mente vacía, pero que dejan sus recuerdos, sí, y son plasmados. Sí, y pues sí, yo me siento así una persona muy inquieta. La idea tiene que salir. Yo así siento, ¿no? Tiene que salir. Y pues hasta ahorita todo lo que he practicado y he realizado, pues ahí está. Sí, ahí está. También como docente, esto es algo que les digo a mis alumnos, pues que nunca hay que detenerse, nunca excusas,
siempre para adelante y pues y todo, ¿no? Muy bien, pues vamos avanzando en esta conversación que verdaderamente nos está llevando a conocer de manera más íntima el trabajo de Marisa Jiménez, una mujer comprometida con la docencia, una mujer que ha estado trabajando por la pedagogía de las artes, que eso me parece genial, que ha pasado ha llevado una transición, pasado de un estilo de trabajo a su nueva propuesta de instalación, pero me gustaría cuáles han sido tus influencias artísticas, qué pintores, qué técnicas o qué estilos, antes de que vayamos a cerrar este programa. Sí, pues bueno, mis influencias está el maestro Antonio Pérez Nico, que fue también parte de mi formación en lo que es el diseño gráfico, el maestro Per Anderson, muy bueno también, el maestro, todo mundo lo conoce, en dibujo. Excelente. Excelente maestro. Y bueno, también Carlos Torralba, que fue también mi maestro en grabado. Y bueno, lo repito, Guillermina Ortega, me adentró en lo que es el arte instalación. Y pues también, si recorremos todo lo que es la historia del arte, me gusta mucho lo que es la historia de la pintura, los impresionistas, el estilo surrealista, también, bueno, pues son muchos, muchos los pintores que ahora sí que me llaman la atención y que he retomado de ellos también. Excelente. Me gustaría saber cuál es tu opinión y perspectiva del arte en la pandemia. ¿Cómo ves este proceso? Bueno, pues se han buscado muchas estrategias en lo actual. En cuanto a lo que es la tecnología, pues la estamos, bueno, muchos creadores la estamos ocupando en este momento, y bueno, principalmente pues para mostrar nuestras obras, y bueno, pues a través de todos estos medios tecnológicos y luego de difusión y de comunicación, pues ahí en este momento pues todos los creadores o todos los artistas los estamos ocupando para mostrar nuestra obra. Y bueno, pues ahí tenemos también pues mucho público, y pues el público pues se va interesando y conociendo, y bueno, pues también pues ellos van adoptando a sus propios artistas o creadores. Y bueno, pues también no nos hemos detenido, hay exposiciones pues virtuales, en este momento se hacen muchas exposiciones virtuales, y pues también pues son muy interesantes, porque bueno, no, ahora no nada más somos artistas locales ni también nacionales, se van integrando pues cada vez más artistas, vamos conociendo más artistas de otros lugares. Excelente. Bueno, pues esta plataforma que estamos a través de Facebook Live, a través del periódico La Opinión, nos da esta oportunidad de que nos puedan conocer, que puedan escuchar y que puedan ver el trabajo de talento de esta región de Poza Rica, y que gracias a tu talento, a la enseñanza y este espacio que ya está abierto para que los artistas puedan mostrar su trabajo, va a ser una gran oportunidad de cómo en medio de esta pandemia nosotros podemos mostrar el talento que tenemos. Entonces quiero aprovechar para dar las gracias al periódico La Opinión por este espacio que se está abriendo de Sección Áurea. Tú que eres la primera, eres la madrina, ¿no? La madrina de este programa. Y quiero decirles a todos, el público que nos ve, que vamos a estar cada semana presentando un artista diferente. Vamos a estar conociendo el talento de Poza Rica, lo que están realizando.
y vamos a tener la oportunidad de conocer la parte humana de cada uno de ellos, que de repente solamente vemos las obras, las hemos visto en exposiciones, pero hoy van a conocer al artista, a la persona, al ser humano, que es siempre entrañable conocer para poder valorar aún más el trabajo. Y bueno, pues solamente me resta agradecerte, maestra, el tiempo que nos has destinado, y agradecer también a todos los que nos están viendo. Estaremos cada semana, como ya lo dije, y ojalá que disfruten muchísimo este trabajo que se está haciendo con muchísimo cariño. Pues nos vemos el próximo episodio, y mucha suerte a todos. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muy amable. ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión, el mejor diario de la zona norte de Veracruz. Llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales, como El Noticiero, El Resumen Informativo, Noches Coquetas, por supuesto, Cotorreo Estudiantil y Viernes Social. Puedes visitarnos en la calle Mariano Arista, número 209, en la Colonia Tajín. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y la web. Marca el número 782-8220241 o 782-8220196. Ahora sí, llama ya.